Cuando aquí era de día, allá era de noche. Cuando a mí me estaban dando el doctorado, aquí era de noche y no había pasado absolutamente nada, ni yo tenía información de absolutamente nada. Nadie tenía información de absolutamente nada. Cuando allá era de noche, aquí era de día, y eso lo pueden corroborar en cualquier reloj mundial. Es cuando yo me entero de lo que está sucediendo aquí. Me invitó a cenar a la casa con todos los sacerdotes de Corea, y ahí en la cena es donde yo me entero lo que está pasando, alrededor de las 10, 11 de la noche. Llamo a Juan Carlos a su teléfono, me contesta el teléfono y le digo que si él sabe lo que está pasando en Guatemala, y me dice que no sabe. Entonces le digo que yo se lo voy a decir. Y le digo, primero, estás destituido como secretario privado de la vicepresidencia. Segundo, te exijo que regreses lo antes posible a ponerte a disposición de los tribunales de Guatemala. Y tercero, espero que no sea más de 24 horas o 48 horas lo que te lleve para allá para dar la cara. Sobre el paradero de Juan Carlos Monzón, creo que son otras instancias las que tienen que investigar dónde está él. Si hay una orden de captura internacional, no lo sé. Y si hay, pues serán otras instancias las que tendrán que hacerlo. Las últimas 24 horas estaba viajando, y la tercera, que si voy a dimitir al cargo, no sé por qué voy a dimitir al cargo, porque ya les contestó el fiscal del Ministerio Público, no sé si tengo un nombre de audio que les quiero poner, para que oigan lo que es. Eso lo que les confirma es que el Estado y que el gobierno de Guatemala nunca obstruyó la justicia, les confirma que ni yo ni el presidente estábamos deteniendo ninguna investigación, les confirma que saliera ramificado en esto iba a tener sus consecuencias. Esto es lo que confirma que hoy haya un señalado que estaba tan cerca de mí. Si yo hubiera indagado, si hubiera querido tratar de investigar más de lo que me correspondía, si hubiera querido interferir en la investigación, si hubiera querido detener algo, pues seguramente yo lo hubiera sabido. Pero nosotros lo único que queríamos era desarmar la estructura. Lo único para lo que trabajamos estos 2 años, yo lo digo en el video, vamos a dar los frutos en el 2015, era eso lo que queríamos. Bueno, eso es lo que tenemos hoy. ¿Quiénes eran tan responsables? Bueno, no estarían los responsables que han estado tan cerca o tan lejos. Y con lo de Alejandro Sinibaldi, yo siempre lo dije, teníamos diferencias, siempre tuvimos diferencias, pero nunca pensé, nunca, de verdad se lo digo, que mi corazón estuviera tan enojado conmigo. Mi corazón no está enojado conmigo, por el contrario, siempre traté de ayudar. Lo que tenga que hacer para hacer que Juan Carlos se presente a los tribunales, mire, primero, Juan Carlos Monzón es fundador del Partido Popular. Segundo, el que le ha dicho los epítetos que usted ha repetido ha sido un medio de comunicación que tiene, sí, yo no voy a decir el nombre, es un medio que repite y que me ha puesto 40.000 apodos a mí, que pone apodos a medio mundo, pero tiene poca credibilidad. Entonces yo no le voy a hacer caso a algo que no tiene credibilidad. En el sábado, en el hoy, en la noche, la de Antioquito puede ser cualquier. ¿Cuántos tienen antiguos aquí? Y el segundo puede ser, ¿el segundo de qué? ¿El segundo de qué? Porque yo ya escuché todas las escuchas, y miren, si les quiero les vuelvo a repetir lo que dice el fiscal encargado de la investigación, y lo pueden escuchar.
Si la CICIG hubiera encontrado algo mío, puedo asegurarles que estuviera puesta en esa lista. Aquí estoy presente, no quieren. Unos dicen que viernes, otros dicen que es martes, ¿saben qué? Estamos contentos hoy. Estoy pidiendo a Karen que le saque fotocopia a mi pasaporte, que ojalá sea la primera. Pero lo que le puedo decir es que, y lo mismo que dije hace un ratito, de verdad mis diferencias con Alejandro siempre existieron, como él mismo dijo, desde siempre. Inclusive para que él fuera nuestro candidato, hubo mucha agua bajo el río que pasar para tomar la decisión que yo misma acepté en mi casa, llegó a mi casa, y le ofrecí mi apoyo incondicional. Porque lo que yo no quería es que le pasara a la historia de todos los partidos que nacen, crecen, gobiernan y se desandan. Y eso fue lo que hice. Lo que yo no sabía es que en su corazón, no sé quién, alguien había envenenado tanto su corazón contra Rosana, que no aceptaba y tenía la cabeza diferente a lo que yo pensaba en poder trabajar con el partido y para el partido. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.